y bienvenidos a un nuevo unboxing. En esta ocasión tenemos tres modelos en 1.64 de la marca Matchbox. Y en esta ocasión van a ser turismos de calle. Empezamos con este BMW i3 del año 2015. Bueno, primero vamos a ver el packaging, que como siempre pues nos pone Matchbox. Aquí nos viene el tipo de colección, MB Road Trip, algo así como Maxbox viaje en carretera, número de colección y número de vehículos en esa colección, un logotipo del 65 aniversario, el 65 aniversario de Maxbox, se entiende, la edad, que es de metal. Y bueno, por aquí tenemos pues una serie de precauciones, como siempre, el logotipo de Matchbox, más logotipos, aquí en alguna parte debería estar la licencia de BMW, es raro que no se vea el logotipo. Y bueno, vamos a pasar a abrirlo. A ver, a la primera. Y aquí tenemos ya la miniatura en detalle. Bueno, pues como era esperar de Matchbox, está súper bien. Me gusta mucho la pintura que hacen a las luces en los vehículos de Matchbox. El frontal está genial. El interior también está muy bien hecho. Las puertas. Bueno, por abajo pues nos pone lo de siempre, Matchbox, fabricado en Tailandia, me parece que fabrican estos y ese tipo de cosas. Remachado. Excelente. Vale, vamos a ver. No tiene suspensión, pero sí tiene amortiguación. Corre bastante bien, pero es un amasijo de hierros, así que es normal que no consiga mucha velocidad. Y eso es lo que tenemos del BMW i3. Pues seguimos y tenemos el modelo S de Tesla. Creo que es un coche íntegramente eléctrico. Como siempre nos pone aquí el nombre del modelo, número de colección y número de coches que hay en esta colección. Matchbox Road Trip es de la misma colección que el anterior. El logotipo de Matchbox, evidentemente, metal. Aquí nos sale una pequeña foto con una carretera del vehículo, la edad, y por detrás, pues bueno, el logotipo de Matchbox, evidentemente, una serie de precauciones, y como podéis observar, aquí sí que se ve en grande el logotipo de Tesla, vamos, la licencia, y el resto de logotipos. Vamos a pasar a abrirlo. Este ya no lo he abierto tan bien como el anterior. Y aquí lo tenemos. Está muy chulo, en un color gris. Gris oscuro, como podemos observar. Se han molestado mucho en hacerle muy bien el interior, puesto que este vehículo tiene un techo solar completo. Como veis, es un modelo de 5 puertas. Está muy bien detallado. Como siempre, han hecho las luces muy bien pintadas. El logotipo de Tesla también está genial. Los faros antiniebla. Bueno, aquí nos pone un poco lo de siempre, Matchbox y tal. Aquí, como podéis observar, y a diferencia de cualquier otro coche, solo tiene un remache. No sé por qué solo le han hecho uno. A lo mejor es que no necesitaba dos. Desde luego, esto le va a dar bastante velocidad. Vamos a ver. No tiene suspensión. Sí, tiene amortiguación y corre muy bien. Es bastante más ligero que el que os he enseñado antes y está genial. Vale, vamos a dejarle ahí y vamos por el último. Y como de costumbre, he querido dejar lo mejor para el final. Aquí tenéis un Ford Fairlane Wagon, un coche americano muy clásico y muy típico. Se puede ver en casi todas las series antiguas americanas. Es un modelo de año 1964. Y bueno, pues vemos el logotipo de Matchbox, una foto del vehículo, el logo del 65 aniversario, la edad,
Otra vez más por Road Trip, es de la misma colección que los otros dos que os he enseñado antes. Aquí un nombre del modelo en el que veis que pone la fecha primero, 64 for Ferrin Wagon. Esto se debe a que, bueno, el blister está en inglés, en americano. Y bueno, pues ahí tenéis una serie de precauciones. Aquí se ve bien en grandote la licencia de Ford, el logotipo de Matchbox y pues eso, la serie de precauciones y de logotipos que vienen siempre. Así que vamos a pasar a abrirlo. Mirad, a la primera. Bueno, qué maravilla. Está súper bien hecho. Le han hecho incluso el detallín este de las puertas. Tiene esto muy bien serigrafiado en el metal. Tiene parte metálica. De hecho, es todo metal. Parece que no tiene ninguna parte de plástico. Sí, yo creo que esto es metal. El interior está muy bien hecho. Lleva las ventanillas descubiertas. Las luces son chulísimas. Aquí parece ser que en lugar de pintarlo han optado por ponerlo en el metal y dejarlo así. Está chulo también, no lo voy a negar. Y bueno, aquí pues como siempre nos pone dónde está fabricado, que es un modelo de Matchbox y todo ese tipo de cosas. Y vamos a comprobarle la suspensión, que la tiene, muy dura, pero la tiene. Y amortiguación tiene también. Y en cuanto a correr, pues va bastante bien. Si os dais cuenta, el cromado de este coche es diferente, está bastante chulo. Porque le da así un toque más brillante. Está genial, la verdad es que es muy bonito. Es un modelo americano que me encanta. Ahí dejamos al Ford. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.